El ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, evaluó los daños de las incidencias del huracán Matthew en la zona de Barahona y Pedernales, donde además les entregó raciones alimenticias y colchones a los afectados. Junior Félix nos presenta los detalles. Los daños ocasionados por los efectos del huracán Matthew en la provincia de Barahona y Pedernales fueron evaluados por el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, explicando lo ocasionado en la provincia de Barahona. Bueno, pudimos observar que en Vicente Noble el río entró casi a un 50% de la población. Tiene mucho lodo todas las viviendas por dentro, las calles. La gran mayoría de los ajuares se dañaron. Aseguró que trabajará en lo inmediato para paliar la situación. Ya el Plan Social, conjuntamente con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, el INDRI, los comedores económicos están actuando. Esperamos ya que en los primeros días de la próxima semana ya esa población tenga un ritmo normal de trabajo. Paulino Sem fue recibido por el gobernador de esta provincia, Cruz Adán Heredia, quien explicó los daños que dejó Matthew en la provincia de Pedernales. Estuvo acompañado del mayor general del Ejército de la República Dominicana, Braulio Alcántara López, el general Frugis Martínez, director del CESFRON, y el coronel Calcaño del J2. En la visita, donde se entregó raciones alimenticias y colchonetas para los soldados que prestan servicio en la frontera, estuvieron presentes el cónsul Máximo Félix y el alcalde Minguito Félix. El alto militar reveló que el campamento del CESFRON será inaugurado el viernes 14 de octubre. Desde Pedernales, Junior Félix, NCDN.